Hey, muy buenas a todos desde Minecraft. Y bueno, chavales, ya estamos aquí de vuelta con Arctic, con esta miniserie que estamos haciendo. Y bueno, nada más que entrar aquí, quería entrar presentándome así con mi skin, pero al parecer no sé por qué aparezco con este. Se ve que Mojang habrá actualizado o habrá hecho algo y tendré que volver a meterme en la página oficial para poder cambiarlo. Mientras tanto, lo que he estado haciendo es aquí una mini invernadero, por así decirlo, de algún modo. Donde voy a plantar, pero fijaros, se congela y bueno, no sé si se podrá plantar así, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que vamos a ello. Voy a coger todo lo que tenga para plantar, incluso los árboles, para también hacer esa misión en este capítulo. Vale, cojo esto, esto y esto. Y creo que. Bueno, voy a plantar también caña. ¿Qué más puedo plantar? Pim pam, pim pam, pim pam. Creo que ya está. Si no se me olvida nada, como esto que se me va a olvidar ya. Pero. Y de aquí, nada más. Vale, perfecto. Pues vamos a ir para allá. He estado haciendo algunos arreglos, como quitando aquello. He estado. ¡Ostras! El perro. Es un perro, ¿no? Sí. Vale, he estado arreglando un poco toda esta zona sin grabar porque pensaba que eso ya tenía yo que arreglarlo. Si tenemos huesos, menos mal. Tenía que arreglarlo fuera de cámara ya que eso se os puede hacer más pesado. Así que vamos a cumplir casi nada más que empezar ya una misión. Bueno, espero que con alguno de estos siete huesos quiera. ¡Ostras! A la primera, vale. Pues mejor. Pues ya tenemos aquí un perrito que la verdad que quería ya conseguirlo porque ya me estaba volviendo loco con esta misión. Cada vez que entraba aquí a este mapa, digo, ostras, el perro tengo que hacerla ya porque esa es una de las primeras y quería tenerla ya terminada. Parece que sí me va a dejar plantar. A ver. Bueno, no sé yo si esto luego cuando lo plante se levantará. De momento lo vamos a dejar así. Y. Semilla de sandía, esta la vamos a plantar aquí. Caña de azúcar. Esto solo se puede plantar en la. ¿Por qué no me deja aquí? A ver. Un segundo que quite esto. Vale, ahora. Y aquí. Aquí no me deja. LOL. Vale, pues ahí. Bueno, pues más cositas para plantar. Calabazas. Vamos a plantar calabazas. ¿Por qué no? Aquí. Vale. Sígueme, perro, que al final me lo vas a pisar todo. Y nos vamos a dormir. Bueno, voy a matar a este, qué leche. Que quiero comida. Vale, perfecto. Todavía estoy sin esto. Vale, ataca. Vale, no me da nada. Qué bien, qué bien. Estoy sin armadura, eso es malo. La casa creo que para el siguiente episodio ya casi que la voy a tener. Casi terminada. Voy a meter. Por cierto, ahora que he dicho lo de la casa y el perro. Se ha quedado fuera. Pues si el perro se tiene que teletransportar. Vale, mira, está aquí. Vale, pasa. El perro tiene que teletransportarse, ¿no? Bueno, pues nada, se queda ahí fuera. No, pero es que no quiero que me lo mate. A ver. Pasa. Va, da igual. Bueno, pues voy a ir metiendo mientras en el horno. Esto ya lo se ha hecho. Ah, mira, pues voy a hacerme una armadura. Ya que tengo cosas de estas. Vamos a hacerme unos pantalones. Y un peto. Que creo que es lo que más necesito. Vale, pues nos ponemos esto. Dejamos eso ahí. Esto lo cogemos, lo metemos aquí. Porque la casa al final la voy a hacer de roca. La voy a hacer de roca y quizás el suelo lo ponga de madera o no sé. Vale, aquí he estado haciendo esto, que fijaros, voy a coger un pico para hacer aquí como una especie de mini balcón o algo así, para poder ver los cultivos, para ver cómo van y todo esto, que creo que puede estar muy guay. Así que ahí tenemos eso. ¿Qué más? Esto creo que lo voy a coger y voy a plantar. Porque no es que vayamos muy sobrados de árboles, así que vamos a plantar. Vale, más cosas. Vale, que se vaya haciendo esto. Voy a hacer mientras otro horno. Para que se haga todo más rápido. Vale. El desafío supuestamente es de que tenemos que utilizar
Vale, ahí. Carboncito. Tenemos que utilizar ladrillos y... ¿Y qué más era? Ladrillos y madera, creo que es el desafío. Pero no sé, creo que al final lo voy a hacer de piedra porque fijaros con esta textura es que se queda muy muy guay. Además la madera tampoco es que estemos muy sobrados de madera. Así que no sé, es que fijaros, esto lo único que quiero hacer es hacer algunos arreglos, quitar algunas cosas que no me gusta como quedan y poco más. Pero me gusta como quedan y pff, quitarlas todas y cambiarlas creo que va a ser muy pesado para vosotros y para mí. Yo creo que además es que queda muy bien. Es que fijaros, una de las casas de esa va a ser para Joseph, creo que es. Uno de los que tengo que rescatar, que en este episodio, si me da tiempo, voy a ir a por él y voy a intentar rescatarlo. Y también tengo que comerciar con Mr. Milet, creo que se llama el otro aldeano. Ya no sé si Joseph está en la casa aquella o está debajo. Vale, entraré a los dos. Y bueno, por lo menos en este episodio ya hemos hecho una de las misiones que domestican un lobo. Voy a intentar ir haciendo casi uno o dos desafíos por episodio. Esto como veis ya lo tengo aquí arreglado, que al final lo he hecho de 10x10, como algunos me dijiste. Y bueno, esto lo pongo por aquí, esto por aquí, pim pam, pim pam. Vale, y vale. No, no te sientes que nos vamos. ¡Ostras! Vale. Espada, 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 espada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está feliz? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Vámonos! Vale. Vale. Esto... quitamos esto y salimos. Ok. Vale, voy a quitar esta también. Ok, pues nada, esperar un poco que crezca. El perro que no sabe saltar. No, no voy a esperar a que crezca. Voy a hacer... Es que me está extrañando que no... No, tantos no hay que echarle. Esto pasa algo y no sé qué. Y no sé lo que puede ser. ¿Por qué no crecen? No lo sé, no lo sé por qué no crecen, chicos. Voy a hacer una cosa, ya por curiosidad. Ahora, si nace, lo tiro. Es por... Vale. ¿Este también crece? Vale, pues es que hay que echarle mucho. Vale, pues un segundo. Que no, es que ahora no me acuerdo de qué es este árbol. Lo quito y lo vuelvo a poner otra vez como estaba. Vale, de abeto. Y este creo que es de roble. Es que... Ah, no, mira, solo los dos de abeto. Vale. Pues... Vamos a hacer una cosa. Para no hacer trampas. Me pongo esto en creativo. Quito esto. Vale, es más que nada por no... Por saber si crecen aquí o no. Porque ya me estaba entrando a mí la duda porque habéis visto que le he dado un montón de polvos de hueso. Y normalmente suelen crecer. Así que me daba eso la duda. Voy a quitar esto, vale, que caiga algún árbol y piense que es mío. Vale, tardo un momento de verdad. Perdonadme, pero es que quería comprobar eso. Porque es que me había extrañado también que no haya crecido ninguno. Creo que es porque no estoy aquí. Bueno chicos, pues si habéis visto hay un corte, perdonadme, pero al parecer Minecraft se me ha cerrado justamente cuando le he dado aquí. Espero que ahora no se cierre. Vale, no, no se ha cerrado. Vale, pues tiro eso. Quito esto y quito esto. No, no, no. Vale, tiene que ser así. Ah, ok, perfecto. Vale, pues... os iba a decir algo. Vale, que lo que digo es que... Esto ya lleva bastantes días abierto y no sé, no ha nacido. También me extrañaba eso. Así que como estoy tan lejos, se ve que estos bloques no se cargan. Entonces, lo que haré será dejar el Minecraft abierto, dejar el personaje aquí y cuando vea que se han creado todos, grabaré el siguiente episodio así. Porque es que si no, no voy a tener madera. Ya veis que estoy bastante lejos de ahí. Tampoco quiero trasladar eso, ya que si estaba ahí el invernadero, pues está ahí. Lo único que voy a hacer va a ser eso, dejar el Minecraft abierto. Supongo que en 5 o 10 minutos se crearán. Y ya tendremos madera. Así que... ¡Ah, mira, mira! Ahora tengo el skin. Vale, ahora tengo el skin. Vale. Pues... ¡Maldita sea! ¿Qué haces con el gorro de Navidad? Si ya no es Navidad. ¡Ya no es Navidad! ¡Maldita sea! No es Navidad.
Vale, lo quitaré para el próximo si me acuerdo. Otra cosa más es que... Vale, ¿qué iba a hacer yo? Vale, ya tenemos hecho el invernadero. Perfecto. Esto está creciendo... creo que no. Vale, vamos a dejarlo un poco porque, como he visto, estaba allí. Así que más cositas que quería hacer hoy era salvar a Joseph. Pero Joseph no sé dónde está. No sé si está debajo... En esta. Ojalá que esté en esta y la haga aquí la casa. Se la haga un poco más grande, un poco más acogedora y todo esto. Ah, vale. También quiero hacer la trampa de monstruos para... Bueno, de zombies para este episodio. Ya no sé si este es Joseph o quién es. Oh. Sí, es Joseph. Vale. Pues eso sí que es otra cosa que no sé cómo lo voy a sacar. No sé cómo lo voy a sacar. Vale. Así. Supongo que será así. A ver, vamos. Ah, está diciendo como... Usted no me saca de aquí. Usted. No, no. ¡Ostras! Perdón, perdón, perdón. Vale. Menuda leche le he dado. Quitamos esto y esto, pim pam. Venga. Sal de aquí, maldita sea. Esta no es tu casa. Vamos, que te voy a llevar a un sitio mucho mejor. Venga, pim pam. Queda ahí un segundo que voy a hacer una cosa. Vamos a hacer la trampa de monstruos ya que estoy aquí. Esto lo quito. Vale, allí Joseph mirando. No, tú tranquilo, no hagas. Tú tranquilo, no, no ayudes. Nada, la pala ahora se me rompe. Pim pam, perfecto. Está bien, tengo otra pala. Sí, ya ves. Esto por aquí, pim pam. Vale, y ahora no me llega la tierra esta. Bueno, pues quito esto. Quito esto y que llegue hasta el fondo. Vale. Quitamos esto, quitamos esto. Y, a ver. Es más que nada para que se quede un poco esto igual. Esto lo quito. Y perfecto. Vale, pues pongo esta aquí. Y ahora Joseph viene aquí a ayudarnos. Yo se lo agradezco mucho, pero esto ya está terminado. Vale. Vale, a ver si ahora tengo tres. Me faltaría una. Está. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quejas? Venga, vamos. Ah. Ah. Vamos, ven. Si es que yo creo que me tiene que seguir. ¿Por qué se...? Y ahora se... Aquí no puedes estar. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! A ver. Míralo, qué guapo que es Joseph. Vamos, Joseph, que nos vamos ya de aquí. Vale, esto puede durar, vamos, una noche, un día, una tarde. ¿Ahora para dónde ir? ¿Para la izquierda? No, para acá. ¡Ja! Creo que ya al fondo están las escaleras. A ver que mire, sí. Vale, pues creo que esta va a ser su casa. Más que nada por no ir con él todo, por todos los sitios así. Y ahora la gran duda. ¿Cómo hacemos que salte? Si es que me tiene que seguir. Estoy casi seguro de que... Le doy, ¿eh? Le meto con el pico así en la boca. ¡Me cago en la madre! ¡No puede ser, Joseph! Madre mía, con Joseph. A ver. Venga. Salta. Ven. Joseph, ven. Este tío es tonto, ¿eh? Bien. Muchas gracias, amigo. Vamos. Vamos, que esta gente que te está viendo quiere que salgas de aquí. Salgo de aquí. Que te digo, que salgo de aquí. Ven. A ver. Bueno. Pues a ver si sale Joseph. No, creo que lo que voy a hacer va a ser... Vale, me voy a esperar. Voy a abrir esto. Y esto lo voy a cerrar. Vale. Si no sale ahora después yo sin grabarlo lo sacaré de ahí. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a sacar? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque igual lo mato. No, no, es broma. Intentaré empujarle para ver si... A ver si me hace caso. Vale, tengo que salvar a Joseph y tengo que comerciar con aquel.
Vale. Bueno, pues chicos, creo que lo voy a dejar aquí. Voy a ver cómo está esto. A ver cómo se está haciendo. Bueno, a ver cómo se está haciendo. No, vale, se ha hecho y se ha hecho. Vale. Pues ya tenemos piedra con la que voy a hacer esto. Y sí, mira, parece que aquí está creciendo. También el bambú. Así que todo bien, bien, bien. Bien, me gusta cómo está esto yendo hoy. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este episodio. Dejad like si os gustó, suscribiros para más vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!